Levadura es la invitación que el Consejo General lanzó a todo el Instituto en el año 2022. Es una invitación que hace eco de la invitación de la Iglesia que nos hace a todos los cristianos a salir, salir de donde estamos para ir al encuentro de los que están en el camino, en la orilla del camino, como el herido de la parábola del buen samaritano. El Papa nos pide a todos los cristianos salir al encuentro de los que están solos, de los que están excluidos, al encuentro de los que están presos, al encuentro de los que no pueden estudiar, al encuentro de los postergados en muchos lugares de la tierra, en todos los lugares de nuestras sociedades, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en los asilos de ancianos, en los lugares donde atienden discapacitados. Digo, nuestro llamado es a salir. Y el movimiento Levadura tiene que ver con eso, es instalar amor en medio de esas circunstancias de desolación. Nuestra congregación, nuestros institutos religiosos de toda la Iglesia han nacido por el impulso del Espíritu Santo en esas circunstancias, atendiendo especialmente a esas circunstancias. Nosotros, en los suburbios de Reims, una ciudad de la coronación de los reyes, en esa ciudad había un núcleo de pobres que Juan Bautista de la Salle y sus primeros compañeros supieron ver. Lo que muchos otros no podían ver, ellos lo pudieron ver. Y a partir de eso pudieron dar una respuesta pequeña, hacer una escuela. Esa fue levadura para que luego de 350 años nosotros estemos en 80 países del mundo, con casi 1 millón de alumnos, con 100.000 educadores, poniendo esa intuición fundamental en manos de tantos hombres y mujeres de buena voluntad, cristianos, no cristianos, que juegan en el mundo un papel del amor para hacer de este mundo algo mejor. Ese es el movimiento Levadura. Parte de la pregunta más original de la Biblia, esta pregunta que le hace Dios a Caín luego de que Caín matara a Abel: ¿dónde está tu hermano? Y esa pregunta desgarradora a la humanidad es la pregunta que a nosotros se nos presenta hoy. ¿Dónde está tu hermano que quizás hoy no va a comer? ¿Dónde está tu hermano que quizás hoy estará sin una visita en un asilo de ancianos? ¿Dónde está tu hermano que hoy pasará el día en la calle tirado, drogado? ¿Dónde está tu hermano que hoy quizás tantas circunstancias que atraviesan nuestra humanidad? Pero también comprometernos con un mundo en paz, comprometernos con proyectos educativos que lideren la educación para la paz en un mundo tan dividido como el que vivimos y de tantas desigualdades e inequidades que lo azotan. Entonces, ese es el movimiento y esta es la invitación. Es una invitación pastoral, es una invitación a cada uno y es una invitación a dar vueltas desde dentro nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos por qué en los sectores populares y en muchos lugares de la Iglesia se ha dejado de creer en Dios, ¿Por qué es el fenómeno de la increencia y se lo adjudicamos a la secularización? Quizás tengamos que preguntarnos si es que nuestro testimonio, el testimonio de los que seguimos a Jesús, realmente es un testimonio que transpire amor, amor por la vida, amor por la vida amenazada. Solamente con testimonios así se vuelve creíble nuestra fe en Jesucristo. En estos días que están trabajando ustedes sobre el proyecto Levadura y el movimiento Levadura, ojalá sea esta la inspiración que los mueva a todos.